Estás guapísimo, Boris, como siempre. No, pero igualmente me gusta el detalle porque las gafas son una pasada. Me encantan. Gracias. Son españolas, son catalanas, son de Barcelona. Sí, sí. Pero son unos diseñadores que trabajan como una comunidad, son una cooperativa de diseñadores y hacen unas gafas muy divertidas. Mira, ¿ves? Etnia. Etnia, ahí está. Somos muy amigos, no por venezolano, pero somos muy amigos de aquí, de Madrid. Y nada, yo creo que siempre Aníbal es muy hollywoodense, ¿no? En todos sus diseños. Bueno, okay. Por cierto, dime ya, a ver, ¿qué llevas puesto? Oh, este ha sido mi pantalón favorito de este verano. Sí, a mí también, me parece divino, es divertidísimo. Y me encanta con estas espadrillas, que son españolas. Sí, sí. Esto creo que es de Martín Margiela. Y estos son unos chicos londinenses muy simpáticos que le encantan las atracciones. Y ahora estoy con Juncal Rivero, guapísima, altísima, preciosísima como siempre. Y me gusta mucho el look que lleva, muy buena. Muchas gracias por tanto piropo, yo sé que tengo que venir más a menudo. Por favor. Claro. ¿Qué llevo puesto? Pues mira, llevo una camisa que me pareció muy original, que me la lo llevaba en un diseño que llevaba una niña estilista en la que se avecina. Y de repente dije, qué cosa más, qué bonito, ¿no? Qué especial, qué tal. Y dice, sí, es de un amigo mío que se llama Juan de la Iglesia, es un artista, que también es escultor, bla, 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 bla. Y dije, pues yo tengo que llevar a Cibeles algo tan estupendo como esto, porque está pintado a mano. Y además es que he venido con él, está Juan de la Iglesia por ahí detrás. De los pantalones son de Zara, en básico, los zapatos de Casa Dei y el bolso de Jimmy Choo. Esta colección realmente es una colección bastante especial porque está inspirada en todos los fondos marinos que he recorrido durante muchísimos años, en los arrecifes de coral desde el Pacífico hasta el Mediterráneo. Y se llama así, se llama Coral Garden, que son jardines de coral. Entonces todas las piezas están basadas en las estructuras de anémonas, de la posidonia, de todas aquellos seres fantásticos que podemos descubrir en el fondo marino. Los colores también, desde el color turquesa, el coral, incluso un púrpura que está teñido con segregaciones de caracola. Todas estas estructuras mezcladas y, por supuesto, con la identidad de la casa, de la firma, que es esa mujer con la que yo siempre me identifico, que es una mujer muy femenina, con las cinturas marcadas y las siluetas tipo años 50, son los que han hecho posible hacer realidad este sueño. En este caso, nosotros veníamos de haber diseñado una colección en donde prácticamente todo era de color oscuro, era negro, y necesitábamos verdaderamente todo el equipo tener una cercanía con el color, ¿no? Y bueno, uno de mis hobbies es la inmersión y el snorkel, y bueno, ¿por qué no? Siempre había hecho flores, pero flores de jardines exteriores, las flores que podemos ver todos los días. Entonces, ¿por qué no acercarnos al fondo del mar y buscar en esos jardines todas esas formas que en definitiva son tan cercanas a nosotros y tan lejanas a la vez, porque no las disfrutamos día a día? En esta ocasión los zapatos son un punto fundamental y esencial, que están representando a los bancos de peces, ¿no?
que navegan de alguna forma entre los corales. Entonces son como pequeños espejos de color oro rosado, que nos dan ese, ese punto de luminosidad que necesitábamos dentro de la colección. En cuanto a su forma, están inspirados en los zapatos de los años 30, con las puntas un poco achatadas y redondeadas, hormas anchas, pero sobre todo ese juego de mates y brillos y escamas es lo que lo hacen muy especiales. Son de un gran diseñador español, que es Joaquín Ferrer, y que en esta ocasión ha colaborado con nosotros y ha hecho un trabajo realmente magnífico. Bueno, existen muchísimas tendencias, ¿no? Lo que ocurre es que yo no sigo ni modas ni tendencias, sigo mi propia línea, lo que en cada momento me pide, y por supuesto soy muy fiel, ¿no? A quien me he dedicado durante todos estos años, que es una mujer sensual, femenina, pero muy, muy romántica. Siéndole fiel a esa mujer, en mi trayectoria existe una evolución, por supuesto, pero nunca un cambio drástico. Yo siempre he dicho que no tengo la intención de inventar nada dentro del mundo de la moda, sino de evolucionar y marcar aquellas tendencias que históricamente, o aquellas modas que históricamente me han llamado la atención y que pienso que favorecen a la mujer, retomarlas y poder desarrollarlas y trasladarlas a las necesidades actuales.